Ayer, dentro de las novedades de relevancia, podemos establecer un hecho que se ha suscitado a una denuncia en la FEPCB. Se trata de un feminicidio en grado de tentativa. Por los antecedentes se puede establecer de que la víctima, en este caso la señora Francisca González Maquera, habría sufrido por parte de este señor Emilio Peñas Gutiérrez, expareja por cierto, con quien tienen una hija en común. Este habría ingresado en el domicilio, al lugar del domicilio en la zona de San Roque, aproximadamente a horas 21:30, donde habría propiciado unas heridas con un objeto punzocortante a la altura de la frente y también del brazo. Al escuchar la bulla que se metía en el inmueble, bajó el señor Misael Flores Condo, quien es propietario del inmueble, a auxiliar a la víctima. Encontrándole prácticamente ensangrentada, vale decir, a la víctima, a la señora Francisca González Maquera, y llamando a Radio Patrullas para que fuese trasladada a un centro de atención médica. En este momento se encuentran realizándose las investigaciones correspondientes, es de conocimiento del Ministerio Público y obviamente se va a dar con el paradero del denunciado en este caso para que se le imprima todo lo que corresponde legalmente en este tipo de casos. ¿Está prófugo, coronel? Sí, al momento es así y es la información que tenemos, sin embargo ya tenemos los elementos necesarios como para proceder a su aprehensión. ¿Debido a qué habría sido esta pelea? Por los antecedentes, los móviles, creo que son celos, ya que la señora tiene en la actualidad otra pareja.